se acaben las desigualdades que son tan poderosas. Manuel Marulanda Vélez. Señoras y señores, amigas y amigos de La Paz de Colombia, compatriotas, hemos venido hasta este paralelo 60, hasta esta ciudad de Oslo desde el trópico remoto, desde el Macondo de la injusticia, el tercer país más desigual del mundo, con un sueño colectivo de paz, con un ramo de olivo en nuestras manos. Venimos a esta Noruega septentrional a buscar la paz con justicia social para Colombia por medio del diálogo, donde el soberano, que es el pueblo, tendrá que ser el protagonista principal. En él reposa la fuerza irresistible de la paz. Esta no depende de un acuerdo entre voceros de las partes contendientes. Quien debe trazar la ruta de la solución política es el pueblo, y a él mismo le corresponderá establecer los mecanismos que han de refrendar sus aspiraciones. Tal emprendimiento estratégico no puede concebirse como un proceso contrarreloj. La pretendida paz express que algunos promocionan, por su volátil subjetividad y por sus afanes, solo conduciría a los precipicios de la frustración. Una paz que no aborde la solución de los problemas económicos, políticos y sociales generadores del conflicto es una veleidad y equivaldría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia. Necesitamos edificar la convivencia sobre bases pétreas, como los inamovibles fiordos rocosos de estas tierras, para que la paz sea estable y duradera. No somos los guerreristas que han querido pintar algunos medios de comunicación. Venimos a la mesa con propuestas y proyectos para alcanzar la paz definitiva. Una paz que implique una profunda desmilitarización del Estado y reformas socioeconómicas radicales que funden la democracia, la justicia y la libertad verdaderas. Venimos aquí con el acumulado de una lucha histórica por la paz, a buscar codo a codo con nuestro pueblo la victoria de la solución política sobre la guerra civil que destroza a Colombia. No obstante, nuestra determinación tiene la fortaleza para enfrentar a los guerreristas que creen que con el estruendo de las bombas y de los cañones pueden doblegar la voluntad de quienes mantenemos en alto las banderas del cambio y la justicia social. No se puede encadenar este proceso a una política enfocada exclusivamente en la obtención desaforada de ganancias para unos pocos capitalistas a los que no les importa para nada la pobreza que abate al 70% de la población. Ellos solo piensan en el incremento de su botín, no en la reducción de la miseria. Más de 30 millones de colombianos viven en la pobreza, 12 millones en la indigencia, el 50% de la población económicamente activa agoniza entre el desempleo y el subempleo. Casi 6 millones de campesinos deambulan por las calles víctimas del desplazamiento forzoso. De 114 millones de hectáreas que tiene el país, 38 están asignadas a la exploración petrolera, 11 millones a la minería. De las 750 mil hectáreas en explotación forestal, se proyecta pasar a 12 millones. La ganadería extensiva ocupa 39.2 millones. El área cultivable es de 21.5 millones de hectáreas, pero solamente 4.7 millones de ellas están dedicadas a la agricultura, guarismo en decadencia, porque ya el país importa 10 millones de toneladas de alimentos al año. Más de la mitad del territorio colombiano está en función de los intereses de una economía de enclave. En nuestra visión, colocar sobre la mesa el asunto del desarrollo agrario integral como primer punto del acuerdo
general, remite a asumir el análisis de uno de los aspectos centrales del conflicto. El problema de la tierra es causa histórica de la confrontación de clases en Colombia. En palabras del comandante Alfonso Cano, las FARC nacimos resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza sistemáticamente el crimen político para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria. También como respuesta campesina y popular a la agresión latifundista y terrateniente que inundó de sangre los campos colombianos, usurpando tierras de campesinos y colonos. Aquello que fue causa esencial del alzamiento armado y de una heroica resistencia campesina, a lo largo del tiempo se ha agudizado. La geofagia de los latifundistas acentuó la desequilibrada e injusta estructura de la tenencia de la tierra. El coeficiente Gini en el campo alcanza el 0,89, espantosa desigualdad. Los mismos datos oficiales dan cuenta de que las fincas de más de 500 hectáreas corresponden al 0,4% de los propietarios que controlan el 61,2% de la superficie agrícola. Se trata de una acumulación por desposesión, cuya más reciente referencia habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través de masacres paramilitares, fosas comunes, desapariciones y desplazamiento forzoso, crímenes de lesa humanidad acentuados durante los 8 años de gobierno de Uribe, todos ellos componentes del terrorismo de Estado en Colombia. Para las FARC Ejército del Pueblo, el concepto tierra está indisolublemente ligado al territorio. Son un todo indivisible que va más allá del aspecto meramente agrario y que toca intereses estratégicos vitales de toda la nación. Por eso la lucha por el territorio está en el centro de las luchas que se libran hoy en Colombia. Hablar de tierra significa para nosotros hablar del territorio como una categoría que, además del subsuelo y el sobresuelo, entraña relaciones sociohistóricas de nuestras comunidades que llevan inmerso el sentimiento de patria, que concibe la tierra como abrigo y el sentido del buen vivir. Al respecto, debiéramos interiorizar la profunda definición del libertador Simón Bolívar sobre lo que es la patria, nuestro suelo, nuestro territorio. Primero, el suelo nativo que nada, nos dice. Él ha formado con sus elementos nuestro ser. Nuestra vida no es otra cosa que la esencia de nuestro propio país. Allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación. Los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo. Todo nos recuerda un deber. Todo nos excita sentimientos tiernos y memorias deliciosas. Allí fue el teatro de nuestra inocencia, de nuestros primeros amores, de nuestras primeras sensaciones y de cuanto nos ha formado. ¿Qué títulos más sagrados al amor y a la consagración? Partimos de esta visión para alertar a Colombia toda. La titulación de tierras, tal como la ha diseñado el actual gobierno, es una trampa. Encarna una suerte de despojo legal a través del cual se busca que el campesino, una vez con el título de propiedad en sus manos, no tenga otra salida que la de vender o arrendar a las transnacionales y conglomerados financieros a los que solo les interesa el saqueo exacerbado de los recursos mineroenergéticos que están debajo del suelo. Dentro de su estrategia está la utilización del suelo para extender las explotaciones forestales y las inmensas plantaciones, no para resolver el grave problema alimentario que padece nuestro pueblo, sino para producir agrocombustibles que alimentarán automóviles. En el mejor de los casos, la gente del campo quedará con una renta miserable, pero alejada del terruño y confinada en los cinturones de miseria de las grandes ciudades.
al cabo de 20 o 30 años de contrato, nadie se acordará del verdadero dueño de la tierra. Lo aseguramos sin vacilación. La bancarización de la tierra derivada de la titulación acabará tumbándole la tierra al campesino. Nos están empujando a la extranjerización de la tierra y al desastre ambiental dinamizado brutalmente por la explotación minero-energética y forestal. La naturaleza, como fuente de información genética, no puede ser convertida en botín de las transnacionales. Nos oponemos a la invasión de las semillas transgénicas y a la privatización y destrucción de nuestra biodiversidad y a la pretensión de hacer de nuestros campesinos pieza del engranaje de los agronegocios y sus cadenas agroindustriales. Están en fuego la soberanía y la vida misma. En estos términos, la titulación no es más que la legalidad que pretende lavar el rostro ensangrentado del despojo que durante décadas ha venido ejecutando el terrorismo de Estado. Para una transnacional es más presentable decir: tengo un título minero, a que se les indique de haber financiado grupos paramilitares y desterrado a una población para hacer viable su proyecto extractivo. Dentro de esta dinámica en Colombia, el régimen asesina no solo con sus planes de guerra, con sus paramilitares y sicarios, sino también con sus políticas económicas que matan de hambre. Hoy hemos venido a desenmascarar a ese asesino metafísico que es el mercado. A denunciar la criminalidad del capital financiero, a sentar al neoliberalismo en el banquillo de los acusados como verdugo de pueblos y fabricación de muerte. No nos engañemos, la política agraria del régimen es retardataria y engañosa. La verdad pura y limpia, como dice el libertador Simón Bolívar, es el mejor modo de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. El fin último de tales políticas, en detrimento de la soberanía y del bienestar común, es dar seguridad jurídica a los inversionistas, liberalizar el mercado de tierras y lanzar el territorio al campo de la especulación financiera y mercados de futuro. Independientemente de que exista o no la insurgencia armada, esta política multiplicará los conflictos y la violencia. Acumulación por desposesión y nueva espacialidad capitalista, he ahí la fórmula del proyecto político-económico de las élites neoliberales haciendo chorrear sangre a la patria de la cabeza a los pies. Es a esto a lo que nos resistimos. La FARC no se opone a una verdadera restitución y titulación de tierras. Por años hemos luchado como pueblo en armas por una reforma agraria eficaz y transparente, y es precisamente por ello que no se puede permitir que se implemente el despojo legal que el gobierno proyecta con su ley de tierras. Por medio de la violencia del Plan Colombia y el proyecto paramilitar, se preparó el territorio para el asalto de las transnacionales. La ley de a General Agraria y de Desarrollo Rural es esencialmente un proyecto de reordenamiento territorial concebido para abrirle campo a la economía extractiva en contra de la economía campesina, en desmedro de la soberanía alimentaria y del mercado interno, al superponer el mapa minero-energético sobre el espacio agrícola. Ni siquiera se tiene en cuenta la promoción de una agroecología que permita una interacción amigable con la naturaleza. Por otro lado, la restitución de tierras tiene que aludir a las tierras que les fueron arrebatadas violentamente a los campesinos, indígenas y afrodescendientes, y no a baldíos distantes de sus sitios raizales de existencia, también codiciados hoy por las multinacionales. Pero resulta que este es un problema que tiene que ver con todo el pueblo colombiano y que de hecho está salpicando de conflictos todo el territorio. Hay una profunda inconformidad del país nacional con el hampa financiera que se está apropiando de la Orinoquía. Ahora han aparecido unos tales nuevos llaneros que de llaneros no tienen nada, como los magnates
Sarmiento Angulo y Julio Mario Santo Domingo, hijo, los terratenientes Eder del Valle del Cauca, el señor Efromovic, el ex vicepresidente Francisco Santos, gestor del paramilitar Bloque Capital, los hijos de Álvaro Uribe Vélez, entre otros filibusteros que ningún derecho tienen sobre esas tierras y que solo quieren clavar sus garras en el petróleo, el oro, el coltán, el litio, explotar grandes proyectos agroindustriales y la biodiversidad de la altillanura. Abordar el asunto agrario es discutir con el país estos problemas. Que hablen los verdaderos llaneros, esos de piel tostada por el sol de los bancos de sabana, esos que por siglos han convivido en armonía con los morichales y el vuelo de las garzas y de los alcaravanes, esos de pies descalzos que con su histórica bravura empuñaron las lanzas para darnos la libertad. El pueblo tiene la palabra. Ahí está la patriótica resistencia de los trabajadores petroleros contra la canadiense Pacific Rubiales en Puerto Gaitán, cuyo escenario de saqueo fue preparado con sangre por los paramilitares de Víctor Carranza. Diariamente el vampiro transnacional se lleva más de 250 mil barriles de petróleo, mientras le succiona la sangre a más de 12.600 trabajadores tercerizados que como esclavos tienen que trabajar 16 horas diarias por 21 días continuos por una semana de descanso. Su situación laboral es más atroz que la impuesta por los enclaves bananeros de los años 20. Ahí está la resistencia de los pobladores del Quimbo, donde el gobierno pretende sacar a patadas a la gente que ha vivido allá más de un siglo, destruyendo así sus trayectorias culturales de vida y su entorno ambiental. ¿Vamos a dejar acaso que se hiera de muerte al río de la patria, que es el río Magdalena, solo para construir una represa que generará energía para la exportación y no para resolver la demanda interna de millones de colombianos que no tienen acceso a la energía eléctrica? Para el gobierno están primero las ganancias de la transnacional Engesa que la suerte de las familias que quedarán desarraigadas. Ahí está la resistencia de los pobladores de Marmato Caldas, gente humilde que siempre ha vivido de la explotación artesanal aurífera y que ahora la transnacional Medoro Resources quiere borrar del mapa para convertir esa aldea en la mina de oro a cielo abierto más grande del continente. Recordemos aquí que hasta la Iglesia colombiana ha acompañado esa lucha justa en la que el sacerdote José Idárraga, líder del Comité Cívico Pro Defensa de Marmato, fue acribillado por los esbirros de las transnacionales. Ahí está la formidable resistencia indígena y campesina en el Cauca en defensa de su territorio y de sus culturas ancestrales y la de sus hermanos afrocolombianos, guardianes patrióticos de la soberanía del pueblo sobre el Pacífico y nuestras selvas. Insisten las castas dominantes en destrozar el páramo de Santurbán, riqueza de biodiversidad y de aguas que sacian la sed de ciudades importantes como Bucaramanga y Cúcuta. Por la codicia del oro pretenden destruir la alta montaña y la pureza de las aguas del río Suratá. La dignidad de los hijos de José Antonio Galán, el comunero, ha movilizado la resistencia, unificando incluso al pueblo llano con el empresariado local, que ha comenzado a entender que esta es una lucha de toda Colombia. ¿Cómo vamos a permitir que por complacer la voracidad por el oro de la Anglo-Gola Ashanti se le entregue a esta multinacional el 5% de nuestro territorio? El proyecto extractivo de esa empresa en la colosa Cajamarca dejará una gran devastación ecológica y privará de agua a 4 millones de colombianos que dependen de sus fuentes hídricas. La locomotora minero-energética es como un demonio de destrucción socioambiental que si el pueblo no la detiene, en menos de una década convertirá a Colombia en un país inviable. Frenemos ya las locomotoras físicas del Cerrejón y de la Drummond que durante las 24 horas del día saquean nuestro carbón,
asperjan polución al paso de sus interminables vagones, dejándonos, como dice el cantautor vallenato Hernando Marín, solo socavón y miseria. Frenemos a la BHP Billiton, a Strata y la Anglo American, que para extraer 600 millones de toneladas de carbón que yacen bajo el lecho del río Ranchería, pretenden desviar su curso, lo que disminuirá el caudal de sus aguas en un 40%, generando devastación ambiental y destrucción irreparable al tejido social de los pueblos guayú. Qué asustadizo se ve al gobierno para defender la soberanía frente a la transnacional BHP Billiton, que saquea en descarada actitud de lesa patria el ferroníquel de Cerro Matoso, Córdoba, y a la que siguen colmando de gabelas en detrimento de la soberanía, el bienestar social y el medio ambiente. Hay que poner fin a esa monstruosidad que son los contratos a 20 y 30 años que privilegian los derechos del capital en menoscabo del interés común. Y claro, se escuchan a los portavoces del gobierno y la oligarquía proclamando el crecimiento de la economía nacional y sus exportaciones. Pero no, en Colombia no hay economía nacional. Quienes exportan el petróleo, el carbón, el ferroníquel, el oro y se benefician con ello son las multinacionales. La prosperidad entonces es de estas y de los gobernantes vendidos, no del país. Este no es un espacio para resolver los problemas particulares de los guerrilleros, sino los problemas del conjunto de la sociedad. Y dado que uno de los factores que más impacta negativamente a la población es la suscripción de los tratados de libre comercio, este es un tema que tendrá que abordarse indefectiblemente. Pobre Colombia, obligada a competir con las transnacionales con una infraestructura arruinada por la corrupción y la desidia. Entonces, la paz. Sí. Sinceramente, queremos la paz y nos identificamos con el clamor mayoritario de la nación por encontrarle una salida dialogada al conflicto, abriendo espacios para la plena participación ciudadana en el debate y decisiones. Pero la paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares. Sí, la paz no es la simple desmovilización. Decía el comandante Alfonso Cano, desmovilizarse es sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición y traición a la causa popular y al ideario revolucionario que cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales. Es una indignidad que lleva implícito un mensaje de desesperanza al pueblo que confía en nuestro compromiso y propuesta bolivariana. Necesariamente tendremos que abocar las causas generadoras del conflicto y sanear primero el cangro de la institucionalidad. Claro, desde el punto de vista estrictamente económico, para una transnacional es más fácil saquear los recursos naturales del país sin la resistencia popular y guerrillera, apoyados en ejercicios sencillos de matemática. Podemos afirmar que la guerra es insostenible para el Estado por las siguientes consideraciones. El gasto militar en Colombia es de los más altos del mundo en proporción a su Producto Interno Bruto. Este alcanza el 6.4% cuando hace 20 años estaba por el orden del 2.4%, es decir, se ha triplicado y esto es relevante. El gasto militar actualmente oscila entre 23 y 27 billones de pesos al año, descontando que Colombia es el tercer receptor de ayuda militar estadounidense en el mundo y que por cuenta del Plan Colombia recibe una financiación equivalente a $700 millones al año. En Colombia hay un régimen jurídico que se acompaña con la protección militar de las inversiones. De unos 330 mil efectivos de las fuerzas militares, 90 mil soldados son utilizados para cuidar la infraestructura y las ganancias
de las multinacionales. El enorme gasto que esto representa, aunado al costo de la tecnología empleada, pone en evidencia los límites de la sostenibilidad de la guerra. Nosotros hacemos un llamado sincero a los soldados de Colombia, a los oficiales y suboficiales, a los altos mandos que aún sientan en su pecho el latir de la patria, a recobrar el decoro y la herencia del ideario bolivariano que reclama a los militares emplear su espada en defensa de la soberanía y las garantías sociales. Qué bueno sería protagonizar el surgimiento de unas nuevas Fuerzas Armadas. No más sumisión a Washington, no más subordinación al Comando Sur y no más complacencia con la expansión de bases militares extranjeras en nuestro territorio. Esa es la hoguera que arde en nuestro corazón. Por eso no pueden ser más que un agravio los llamados instrumentos jurídicos de justicia transicional que apuntan a convertir a las víctimas en victimarios. Que se tenga presente que el alzamiento armado contra la opresión es un derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, que ha sido consagrado en el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos aprobada por la ONU en 1948 y que además es un derecho consignado en muchas constituciones de las naciones del mundo. No somos causa, sino respuesta a la violencia del Estado, que es quien debe someterse a un marco jurídico para que responda por sus atrocidades y crímenes de lesa humanidad, como los 300.000 muertos de la denominada época de la violencia en los años 50, que responda por los 5.000 militantes y dirigentes de la Unión Patriótica asesinados, por el paramilitarismo como estrategia contra insurgentes del Estado, por el desplazamiento de cerca de 6 millones de campesinos, por los más de 50.000 casos de desaparición forzada, por las masacres y los falsos positivos, por las torturas, por los abusos de poder que significan las detenciones masivas, por la dramática crisis social y humanitaria, en síntesis, que responda por el terrorismo de Estado. Quien debe confesar la verdad y reparar a las víctimas son los victimarios atrincherados en la espuria institucionalidad. Somos una fuerza beligerante, una organización política revolucionaria con un proyecto de país esbozado en la plataforma bolivariana por la Nueva Colombia y nos anima la convicción de que nuestro puerto es la paz, pero no la paz de los vencidos, sino la paz con justicia social. La insurgencia armada motivada en una lucha justa no podrá ser derrotada con bombarderos ni tecnologías ni planes por muy sonoros y variados que sean sus denominaciones. La guerra de guerrillas móviles es una táctica invencible. Se equivocan aquellos que, embriagados de triunfalismo, hablan del fin de la guerrilla, de puntos de inflexión y de derrotas estratégicas y confunden nuestra disposición al diálogo por la paz con una inexistente manifestación de debilidad. Nos han golpeado y hemos golpeado, sí, pero con el romancero español podemos decir: por fortuna os vanagloriáis porque vuestras armas están bruñidas. En cambio, mirad las mías, qué amelladas están, porque hieren y han sido heridas. Así son los avatares de la guerra. El plan patriota del Comando Sur de los Estados Unidos ha sido derrotado. Y la confrontación bélica se extiende hoy con intensidad por todo el territorio nacional. No obstante, en nosotros palpita un sentimiento de paz fundado en el convencimiento de que la victoria siempre estará en manos de la voluntad y la movilización de nuestro pueblo. Este es un mensaje de decisión, decía hace poco el sacrificado Alfonso Cano. Aquí en las FARC nadie está amilanado. Estamos absolutamente llenos de moral de combate. Presidente Santos, fundemos la paz tomando como base los anhelos de la nación. Convocamos a todos los sectores sociales del país, al Ejército de Liberación Nacional, ELN, a los directorios de los partidos políticos, a colombianas y colombianos por la paz, organización que, liderada por Piedad Córdoba, trabajó denodadamente para abrir esta senda, a la Conferencia Episcopal y a las iglesias,
a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, a la Coordinadora de Movimientos Sociales de Colombia como SOCOL, a los promotores del Encuentro por la Paz de Barranca, a los indígenas, a los afrodescendientes, a los campesinos, a las organizaciones de desplazados, a la ACBC, a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANSORC, a las centrales obreras, a las mujeres, al movimiento juvenil colombiano, a la población LGTBI, a los académicos, a los artistas y cultores, a los comunicadores alternativos, al pueblo en general, a los migrados y exiliados, a la marcha patriótica, al polo democrático, al Congreso de los Pueblos, al Partido Comunista, al MOIR, a la Minga indígena, a los amantes de la paz en el mundo, para que llenen de esperanza este intento de solución diplomática del conflicto. Simón Trinidad ya manifestó desde la cárcel imperial de Florence, Colorado, donde está condenado injustamente a 60 años de presidio, su total disposición para participar en los diálogos por la paz de Colombia. Es en un acto de sensatez, la Fiscalía colombiana ha dicho que él tiene todo el derecho a ser parte de la delegación de las FARC en la mesa de conversaciones, y el Consejo Superior de la Judicatura ofreció la tecnología y la logística para que esto sea posible. El gobierno de los Estados Unidos haría un gran aporte a la reconciliación de la familia colombiana, facilitando la participación de Simón de cuerpo presente en esta mesa. Finalmente, queremos agradecer, queremos expresar nuestra eterna gratitud a los gobiernos y pueblos de Noruega, Cuba, Venezuela y Chile, que desplegaron sus esfuerzos mancomunados desde Escandinavia, desde el Caribe, desde la cuna de Simón Bolívar y desde el indómito Arauco de Neruda y Allende, para que el mundo pueda contemplar el prodigio de la nueva aurora boreal de la paz. También resaltamos la contribución del CICR como garante del traslado de voceros de la FARC desde agrestes regiones colombianas bajo el fuego. Rendimos homenaje a nuestros caídos, a nuestros prisioneros de guerra, a nuestros lisiados, a la abnegación de las milicias bolivarianas, al Partido Comunista Clandestino y al Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, y junto a ellos, al pueblo fiel que nutre y acompaña nuestra lucha. Sin aún comenzar la discusión, no coloquemos como espada de Damocles a pender amenazas sobre la existencia de esta mesa. Sometamos las razones de cada una de las partes contendientes al veredicto de la nación, a la veeduría ciudadana. No permitamos que los manipuladores de opinión desvíen el rumbo de esta causa necesaria, que es la reconciliación y la paz de los colombianos en condiciones de justicia y dignidad. La gran prensa no puede seguir actuando como juez inicuo frente al conflicto, porque, como decía Cicerón, un juez inicuo es peor que un verdugo. De los esfuerzos de todos y de la solidaridad del mundo depende el destino de Colombia. Que la oración por la paz de Jorge Eliécer Gaitán ilumine nuestro camino. Bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio. Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres del pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. Damos la bienvenida a este nuevo emprendimiento por la paz con justicia social. Todos por la solución incruenta del conflicto colombiano. ¡Viva Colombia! ¡Viva Manuel Marulanda Vélez! ¡Viva la paz! Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, Ejército del Pueblo, FAREP. Muchas gracias.